Mira qué carta me aparece. No es cualquier carta. El As de Oros, la mejor carta en materia de dinero y de trabajo, que me habla de riqueza, me habla de abundancia, de crecimiento económico, de cosas nuevas, maravillosas para tu vida. ¿Te gustaría saber qué va a ocurrir esta semana en materia de dinero y de trabajo? Pues, ¿qué te parece si lo averiguamos juntos con esta lectura del tarot Zen para conocer acerca de la economía, de las finanzas? ¿Cómo está esta semana, amiga, amigo de Virgo? Mi nombre es Julio Aguad y se me caen las cartas. Y traigo un mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, Virgo. Voy a hacer tres lecturas distintas para esta semana del 24 al 31 de mayo de 2023. Tres lecturas, veamos qué me dicen las cartas del tarot Zen en materia de dinero y de trabajo. Por una parte, ¡upa! Hay un viaje. Algunas personas tienen un viaje, pero este viaje puede ser un cambio fenomenal para su vida. Ya vamos a profundizar en esta lectura. De acuerdo, otras personas de Virgo esta semana con incertidumbre, con preocupaciones en materia de dinero y de trabajo. Y otras personas de Virgo esta semana como que encuentran un trabajo nuevo, algo en lo que no habían trabajado antes. Sí, una aventura. Vamos a revisar cada una de estas tres tiradas, pero debes saber algo. Mira, Virgo, es posible que partes de este mensaje pues no se correspondan con tu vida porque esta es una lectura general y en ese sentido es muy posible que algunas partes pues no vayan con lo que te está ocurriendo en este momento. Si ese es el caso, pues deja esas partes fluir, deja que se vayan y quédate solamente con los elementos del mensaje que más resuenen contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, Virgo. Para algunas personas en esta semana yo veo preparativos ya para un viaje, para una migración, diría yo. Mira este 2 de Bastos que me habla de mirar lejos, mirar hacia el horizonte, mirar hacia otras tierras. Por eso te estoy hablando de migración. Y también me habla de opciones, porque mira, esta águila que está aquí volando no es que solamente está viendo un solo punto, está viendo diferentes puntos. Así que hay opciones en tu vida y eso es algo muy bueno, Virgo. ¿Opciones sobre qué? Mira, yo veo aquí acercarte a algo de tu pasado. No sé si tú viviste en otro país en el pasado. Ir a ese país puede ser una muy buena alternativa a nivel económico. Mira qué carta me aparece. No es cualquier carta. El As de Oros, la mejor carta en materia de dinero y de trabajo, que me habla de riqueza, me habla de abundancia, de crecimiento económico, de cosas nuevas, maravillosas para tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, Virgo, ¿qué tipo de viaje es este? Yo lo veo un viaje de retorno. Si es que tú viviste en otro país en el pasado y hay algo que tienes que cerrar legalmente, pues esta semana es la mejor semana para ponerte a trabajar en sacar de nuevo el pasaporte, en comprar los tickets, viajar a ese país para cobrar esa herencia, cobrar esa pensión, jubilar posiblemente. Sí, yo veo que hay para algunas personas del signo Virgo, hay un dinero que los está esperando en un lugar del pasado y este viaje, este ir a reclamar lo que es tuyo, yo lo veo con muchas, muchas posibilidades económicas. ¿De acuerdo? Para algunas personas del signo Virgo. Para otras, vamos a ver qué me dicen las cartas. Esta semana yo veo incertidumbres, veo preocupaciones. Vamos a ver. Virgo, otra carta que me habla de migraciones, pero esta es mucho menos halagüeña, ¿de acuerdo? Mira, esta carta creo que no tiene necesidad de explicación. Me habla de viajes, me habla de ir a otro país, me habla de migración en este caso, pero la que me preocupa es esta carta, este 5 de espadas. En otras barajas de tarot, esta carta corresponde al 5 de espadas. El 5 de espadas me puede hablar de enemigos ocultos, de peligros. ¿Sí? Y en este caso me resuena mucho para algunas personas. Quizás tentaciones para ir a otro país, pero no de la manera más legal. ¿Sí? Aprovechando que hay alguien que te está recomendando que pagues un dinero, que te endeudes para que esas personas te lleven a la frontera. Créeme, es un peligro muy grande. Yo veo aquí preocupación en ti en esta semana por esta única posibilidad. En muchos casos es la única posibilidad esa de emigrar de manera ilegal.
Y yo veo muchas preocupaciones. Y créeme, esas preocupaciones son extensivas no solo a ti, si es tu caso, sino a tu familia, a los tuyos. Se van a preocupar mucho. Por favor, reconsidéralo ya. Trata de ver la mejor alternativa. Trata de pensar bien. Qué linda carta. Qué carta más oportuna en este momento de la lectura, ¿sí? Que me habla de pensar bien, de razonar con cabeza fría, de no tomar decisiones en caliente por la urgencia. Yo sé que hay urgencias económicas impostergables en muchos casos, pero esta carta me dice que te tomes un tiempo para meditar bien, para reflexionar acerca de tu destino y de tu vida, porque ten en cuenta que una situación como esta de emigrar de manera ilegal puede poner en riesgo tu vida. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. Vamos a hacer una carta más para ver qué recomendación me dan las cartas de tarot con respecto a este posible viaje. Pero antes te quiero hacer una invitación. Mira, los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo, totalmente gratis aquí, en el canal de YouTube. Solamente debes unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Para que no te pierdas de estas transmisiones, yo te recomiendo que te suscribas al canal y una vez que te suscribas te va a aparecer un botón que dice notificaciones, tiene la figura de una campanita. Aplasta ese botón, de esa manera YouTube te va a informar en cuanto inicien las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. ¿De acuerdo? De todas maneras, para que lo tengas en mente, son todos los días martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto, pero hora de Ecuador. Tú debes revisar a qué hora corresponde en tu ciudad y en tu país, ¿ok? ¿Qué más me dicen las cartas para estas personas del signo Virgo que están en esta incertidumbre de si viajar o no viajar de manera ilegal? ¿Sí? ¿Qué me dicen las cartas? Mira, si tú viajas de manera ilegal, hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor. No solo para ti, para tu familia. Yo sé que tú tienes coraje, yo sé que tú tienes urgencias también, pero también debes pensar en tu bienestar y debes pensar en el bienestar de tu familia. ¿De acuerdo, Virgo? Muy bien. Si es que ninguna de estas lecturas ha resonado contigo, pues es posible que esta tercera sí. Yo veo aquí una aventura, una semana de aventura, yo creo que hasta de dicha, de felicidad. Vamos a ver por qué. ¿Qué me dicen las cartas? En esta semana del 24 al 31 de mayo de 2023. Qué raro. Qué raro. Mira, aquí yo veo una ruptura, algo que se rompe, algo que se pierde. Esta carta, que en otras barajas de tarot se llama la torre, me habla de que hay una destrucción, algo se cae. Por ejemplo, se pierde el trabajo, se pierde el negocio, pero a la vez me aparece con este paje de bastos que me habla de aventuras, de disfrutar la vida, de disfrutar lo que está ocurriendo. Así que vamos a ver a qué se refiere esto. Parece una contradicción, pero créeme, no hay contradicciones en estas interpretaciones. En la vida no hay contradicciones. Siempre ocurren cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. Yo veo aquí personas de Virgo que pierden su trabajo o dejan su trabajo, pero ya no trabajan. Y lo dejan por una jubilación o lo dejan por un despido o por una renuncia. Pero esta salida del trabajo, yo la veo con muchas oportunidades, con un ingreso de dinero importante. Aquí me habla de ambiciones y de ingreso de dinero importante. Y con esta sacerdotisa preciosa, ¿eh? Sí, es una linda sacerdotisa que me habla de inicios, de abrir puertas hacia nuevas cosas, hacia nuevos horizontes. Un nuevo negocio puede ser, o si es tu jubilación, a viajar, a disfrutar, a hacer cosas nuevas. Si ese es tu caso, espero que sí, que disfrutes mucho de esa jubilación, de este tiempo, con prosperidad, aprovéchalo, claro. Si es que vas a abrir un nuevo negocio, pues te mando todas las bendiciones. Y en general, mira, tres lecturas que yo considero muy buenas para esta semana, con tres buenos mensajes me refiero. Sí, para algunas personas del signo Virgo, en esta semana me aparece un viaje que te va a traer mucha prosperidad. No lo veo como una migración en sí, sino más bien como un viaje de regreso a un lugar donde hay cabos sueltos, donde debes cobrar cierto dinero. Y eso yo lo veo muy positivo. Esta semana,
a encargarte de sacar la documentación y las compras de pasajes y las cosas que necesites. Para otras personas yo veo que la situación está muy complicada y quizás el único medio que logran discernir o encontrar para salir de esa crisis es la migración, pero una migración de manera irregular. Y lo que me dicen las cartas es que hay que pensar bien la situación, no tomar una decisión de manera abrupta, en caliente, con toda la desesperación encima, sino pensar bien en las consecuencias posibles de este tipo de migraciones. Y lo que veo es que hay miedo, hay problemas en caso de que no se dé de la manera más segura posible. ¿De acuerdo? Finalmente, para algunas personas del signo Virgo, yo lo que veo es que van a estar felices, contentos, porque se acaba una época de trabajo. Puede ser por una renuncia, puede ser por un despido o por una jubilación. Yo veo que eso viene con un ingreso de dinero y ese dinero lo vas a usar posiblemente para un nuevo negocio o para un viaje o para tomarte un tiempo de vacaciones. Sí, en sí, disfrutar de la vida por algún tiempo tras este periodo de trabajo. ¿De acuerdo? Tres lecturas interesantes, yo creo que muy positivas para tu vida y espero que así lo hayan sido. Ahora, Virgo, te quiero pedir un favor muy grande. Si es que este video te ha parecido positivo o interesante, quiero que me ayudes con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más ánimos, más entusiasmo para seguir en esta misión de vida. Upa. Y también quiero pedirte que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si estas lecturas resonaron contigo. Y por último, te quiero pedir un favor muy grande. Quisiera que compartieras los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más quieres. Porque créeme que yo hago estos videos con mucho cariño y me encantaría que lleguen a muchas personas. Y solamente tú puedes hacerlo. ¿De acuerdo? También te quiero hacer una invitación a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y este video que se encuentra en mi canal secundario. Espero que lo visites y que te guste. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.